YouTube, aquí trayéndoles esta noticia, y es que el día de hoy Jorge Vergara, empresario, falleció a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. El dueño de Chivas y presidente fundador del grupo OVNILIFE murió, y así lo informó su hijo Amaury Vergara en un comunicado. Con profunda tristeza y dolor en mi corazón, les quiero comunicar que mi padre, Jorge Vergara Madrigal, presidente fundador del grupo OVNILIFE Chivas, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy, 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva York. Partió lleno de luz, en compañía de nuestra familia, lleno de amor y bendiciones por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar. Tan pronto como sea posible, dará información sobre el servicio para despedirlo y honrarlo, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara. También agradeció las muestras de cariño y solidaridad y el respeto a la privacidad de la familia. Te vamos a extrañar mucho, papá, estará siempre en nuestro corazón. Ya hace bastante tiempo ya se había hablado de que Jorge Vergara se encontraba delicado de salud, aunque más tarde él y su hijo salieron a desmentirlo, pero era muy evidente. Descansa en paz, Jorge Vergara, donde quiera que estés. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.